grandes héroes de la Biblia. Hoy, en la historia de los grandes héroes de la Biblia, en una historia de acción y suspenso, un hombre encuentra su fe como la única arma contra la ciudad perdida, la cual solo puede ser destruida con la intervención de Dios. La historia de Joshua y las murallas de Jericó. Protagonistas: Robert Culp como Joshua, William Daniels, Royal Dano, John Doucette, Sidney Lassie y Cameron Mitchell. Con los furiosos vientos del desierto de Moab, una vez llegó un hombre cuya fe en Dios sería probada al realizar una hazaña. Su nombre era Josué, y Dios le había mandado guiar a las tribus de Israel a través del Jordán a la tierra prometida de Canaán. Pero entre Josué y su objetivo final se encontraba un poderoso obstáculo: la ciudad de Jericó, una ciudad de inexpugnables murallas cuya riqueza era legendaria por ser la ruta de los comerciantes y controlaba el acceso a la tierra prometida. Esta estaba resguardada por crueles mercenarios. ¡Alto! ¡Hey! ¡Ladrón! ¡Regresa acá con eso! Se había formado una secta pagana tan cruel que repugnaba hasta los mismos mercenarios, pues su ciudad había llegado a ser su base. La inmundicia devoraba Jericó, cuya final degradación era el ofrecer sacrificios humanos a su deidad, el dios Baal. A menos de 10 kilómetros de las murallas de Jericó, los israelitas hicieron su campamento y esperaron. La comida que ellos tan desesperadamente necesitaban estaba almacenada en los graneros de la ciudad, pero Jericó era una fortaleza celosamente guardada. Cada día la posición israelita se iba debilitando, pero para la gente escasamente equipada y hambrienta no había ninguna esperanza, y Josué tenía que sufrir la pena de ese dilema. Como protección en caso de ataque, ordenó que los niños fueran alojados en un campamento vigilado detrás de sus soldados. Ahora meditaba su siguiente estrategia. ¿Ves qué bonita se ve mi hermana? Está preciosa con su vestido nuevo. Sí. Galadán. Mandaré a otros a vigilar a los niños. Necesito de ustedes y de su valor para algo peligroso. Mándanos, poderoso señor. Tienen que disfrazarse de comerciantes para lograrlo. Entren a la ciudad de Jericó y aprendan todo lo que puedan de la gente y sus defensas. Ahora vayan. Y que Dios les ayuda a regresar. El que sigue. ¿A qué han venido a Jericó? ¿A comprar o a vender? A comprar, señor. Trigo. Sabemos que sus graneros están llenos hasta el tope. Hemos almacenado la mejor cosecha en 10 años. ¿Quieren comprar para los dos? Para mi primo siempre el negocio es primero, pero para mí me gustaría conocer los placeres de Jericó. ¿Qué te parece este pequeño bocadillo? Ra, estos viajeros quieren una muestra de tu mercancía. Puedes hablar de negocios si quieres, primo, porque yo iré a divertirme un poco. Qué bueno que pensaste rápido. Debemos tener cuidado. Creo que ese recaudador es un hebreo renegado.
Vigila a esos dos. Mi rey, Asurabi, comandante de la guardia, pide audiencia. ¡Oh, ese terrible y horrible hombre! Él arruina cada placer que pueda yo tener. Dile que no quiero verlo ahora. Que venga después. ¿Tú envías estas cosas para impedir mi paso? ¿Te gustaría colgarte tus cabezas alrededor de tu cuello como coles podridas? ¡Fuera! ¿Por qué tienes que avergonzarme así? ¡Tú sabes muy bien que yo soy el rey de Jericó! ¡Guau! Tú no eres ni siquiera la sombra de un rey, Agadis. No eres más que el cerdo más gordo en esta porqueriza sucia y apestosa. Te advierto, los hebreos no aman a los puercos. Ayúdame, Asurabi. Ayúdame. Tú prometiste que los israelitas no cruzarían el río Jordán. ¡Y ahí están! Te prometí que si lo hacían, llenaría el desierto con sus huesos. ¡Oh! ¡Pero hay miles! ¡Y miles! ¡Y miles de ellos! Millones, como insectos que trituraré con mis pies. ¡Oh! Los habitantes de la ciudad están tristes y temerosos de ellos. Hemos oído las historias de lo feroces que son y de lo poderoso que es su Dios. Hechos. Yo quiero hechos. Yo no confío en habladurías ni en conductores de camellos. Por lo que me he enterado, los hebreos están debilitados por la enfermedad y el hambre. ¿Ese es el ejército de Josué, como tú le nombras? No tienen fuerzas, ni tampoco armas. Y eso es un hecho, mi queridísimo rey. Entonces ve y aléjalos de aquí ahora mismo. Ordena a tus soldados que los maten a todos. Hazlo por mí, Asurabi, y cubriré todo tu cuerpo con oro. No, no iré a corretearlos en el desierto como si persiguiera mulas salvajes. No, mejor te traeré a Josué y su ejército de mendigos hasta aquí. Y los destruiré para mi placer. ¿Para tu placer? ¿Tú provocarás a los israelitas para que nos ataquen en Jericó? ¿Te has vuelto loco? Estaríamos más locos si dejáramos que Josué se reponga con su ejército otra vez. Por el momento no cuentan con suficientes hombres para atacar estas murallas. Por eso lo estoy provocando en un estúpido y desventajoso ataque. Ten valor, Agadis. Cuando hayan agotado sus flechas y lanzas contra mi muralla, yo levantaré otra muralla alrededor de la ciudad con sus huesos. Pero tal vez los hebreos saben esto. Y no se dejarán provocar. Hemos despachado una compañía de la guardia a atacar y destruir la guardería del campamento y capturar a los niños. Oh, sí. Josué será provocado. Tal vez tengas razón, Asurabi. Tú conoces de todas esas cosas. Pero estaría mucho mejor si pudiera ofrecer un sacrificio a Baal para su protección. Yo te proveeré con víctimas para tu odioso Dios. El animal Dios Baal. ¿De veras? Con niños israelitas. Mátalos y haz feliz a tu corazón.
todos listos. Necesitaremos más tiempo. Mucho más tiempo. 6 meses. Los hombres son valientes, pero están hambrientos y necesitamos armas. Es cierto. Debemos esperar a que las otras tribus envíen a sus tropas. Rubén, Gad y también Manasse no pueden llevar la batalla solos. ¿Los hombres de la tribu de Benjamín no han llegado aún? Todavía no, porque fueron a surtir sus despensas hacia el sur. Alguien asegura que lo han hecho porque quieren alimentar primero a sus esposas y familias. Paz a todos ustedes. Paz. Se ponen a discutir cuando lo que necesitamos es unión. Mi señor Josué, tenemos que levantar el tabernáculo aquí para que la gente sepa que nuestro Dios está en medio de ellos. Los uniremos. No. No, sacerdotes. No levantaremos el tabernáculo nunca más en el desierto. Estamos acabados. Lo haremos cuando estemos en Canaán. Y ofreceremos sacrificios de nuevo cuando poseamos esta tierra. Poderoso señor Josué, audiencia, audiencia. Entra. Los hititas saquearon nuestra guardería esta mañana. Se llevaron a los niños, a todos juntos, y mataron a los guardias. ¡Oh, no, Dios! Rápido, envía a los sacerdotes al campamento a orar y a consolar. Rápido. ¿Dónde están sus quejas ahora, mis generales? La espada pagana que ha herido a Rubén ataca también a ustedes. Salgan, preparen a sus hombres a pelear en esta amarga batalla. ¡Oh, Dios! Conduciré a la tribu de Rubén a pelear a Jericó. ¡Esas bestias me la pagarán! No, no, no. Eso es lo que los hititas desean. Quieren enfrentarse a nosotros en sus murallas. Debemos ser fuertes. Se te hace fácil decirlo, gran Josué. Y no te das cuenta. Fueron 7 de mis nietos los que se llevaron. Me doy cuenta. Y no arriesgaremos más vidas inútilmente. Que Dios nos ayude. Ahora Josué ha sido provocado.
Solo esperaré. Creo que nos siguen. En este camino hay un mesón. Podemos estar ahí un rato. ¿Qué es ese alboroto? Probablemente más pastores que están reclutando a los hititas. Los hombres de la ciudad serían inútiles en una batalla. Ciudadanos, he sacrificado uno de los niños israelitas yo mismo. ¿Ese era el vestido de mi hermanita? Mi pequeña Lea. Tenemos que salir de la ciudad y decirle a Josué. Mi amado y respetado rey Agadis, andan dos hebreos espiando en la ciudad. ¿Espías? ¿Ah? ¿Espías aquí en la ciudad? ¿Mi ciudad? Pero, ¿cómo han dejado que esto pase? Debes encontrarlo rápido, Surabi. Me asustan mucho los espías.
Los encontraremos muy pronto, mi rey. Y me informarán de Josué antes de que le saque el corazón. ¡Hebreos! Mi hermana Rahab me envía. Deben venir. ¡Rápido! ¡Hermana! ¡Abre la puerta! ¡Soy yo! Pueden entrar. ¡Pasen! ¿Qué quieres? Deseo ayudarlos si me dejan. ¿Por qué? Sabes que somos hebreos. Y que destruiremos a tu inmundo Dios y esta ciudad corrupta. Tal vez yo los ayudo en alguna forma. Su Dios me quiera ayudar a mí. Esperen aquí hasta que oscurezca. Se pueden escapar en la noche. Confíen en mí. Hazte a un lado, mujer. ¡Atrás! ¿Has visto a los hebreos? No, no. Síganme. Por aquí. Oye, ¿los hebreos dónde están? ¡Adelante! ¡Rápido, Raz! Los soldados ya están buscando en la calle. ¡Atrás! ¿Dónde están? Acabo de ver a dos extraños con un muchacho. ¿Quién era? El hermano de Raab, la mujer pública. Nos dijeron que vinieron aquí dos espías. Los vieron con tu hermano. Dos hombres vinieron aquí, sí. Querían hospedarse por poco tiempo, pero no les gustó y se marcharon. ¿Fueron? No es cierto. ¡Estás mintiendo! ¡No miento! ¡Lo tienes escondido! ¡No! ¡Ah! ¡Piedad! ¡Tengan piedad de nosotros! ¡Les digo que no están! ¡Se fueron hace más de una hora! No están aquí. Probablemente lograron salir con alguno de los camelleros. He puesto una cuerda que baja por la ventana. Deben irse ya. ¿Por qué no los entregaste? Expusiste tu vida. Váyanse. Los guardias volverán. Díganme, ¿es verdad que existe un Dios? ¿Un Dios que ama la bondad y odia lo malo? Sí, Raab. Es nuestro Dios. Entonces tal vez sea muy tarde. Pues Él los envió a ustedes para destruir esta ciudad mala y a todos nosotros. Él sabe lo que has hecho. Tu ayuda, Raab, y te salvarás como nosotros. Reúne a tu familia dentro de esta casa. Cierra tu puerta y cuelga esto en tu ventana, aquí, y los israelitas no te harán ningún daño. Aprovisiónate de lo necesario para permanecer aquí, pues una vez que tomemos la ciudad, no podrán salir de ella.
Jericó está podrida como una calabaza que ha estado expuesta al sol. La gente está débil y envilecida. Tienen miedo de nosotros. Me han servido bien. Meditaré todo lo que me han dicho. Ahora váyanse. Mi cocinero les dará algo de comer. Duerman bien. Esperar más tiempo aquí. Debemos atacar Jericó. Necesitamos comida para las tropas y sus familias. Pelearemos ahora. Así es. Mi lengua me ahoga con el sabor de mis palabras. Pero es tiempo ya. Poderoso Josué, antes de que termine el día, nos gustaría conferenciar contigo. Paz. Ya sé lo que todos desean aconsejarme. Iré a buscar el único consejo que necesito, solo. Mi señor Josué, no te internes en el desierto tú solo. ¿Cómo sabes si los asesinos no están acechando? Temo los cuchillos afilados de los hititas asesinos mucho menos que la falta de fe que veo en los rostros de ustedes. Señor Dios de Abraham y Moisés, estoy vacío. Mi corazón está afligido porque no tengo fuerzas. Ayúdame. Me mandaste destruir esa abominación que es Jericó. ¿Pero cómo? ¿Con qué si no tengo suficientes hombres? Josué, ¿has venido ante tu señor Dios con disgusto? Estoy disgustado conmigo mismo, señor, por mi debilidad, por mis errores y mis faltas, por mi inutilidad, señor. Te escogí, y ahora dudas de la palabra de tu señor Dios. Señor, no lo merezco. No dudes de tu fe. Conduce a tus soldados a Jericó con sus espadas y flechas. Irás y lucharás en mi nombre. Recuerda, yo estaré contigo y te guiaré en acción y pensamiento. Fue como Josué, comportado y con su fe renovada, guió a su ejército hacia las murallas de Jericó. ¡Cierren las rejas! ¡Ya oyeron al general! ¡Cierren las rejas! ¡Rápido!
¡Háganse a un lado! ¡Fuera de aquí! ¿Cómo podremos hacer pan sin grano para hacer harina? ¿Cómo podremos vivir sin pan para vender? Esto pertenece al ejército. Si tú quieres pan, coge un arma y pelea. Porque si no lo haces, no comerás. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Azurabi! ¡Azurabi! Los israelitas ya vienen a matarnos a todos. Sí. Por favor. Por favor, sálvanos. Prométemelo. Te prometo esto, Agadis. Escúchame. Ten por seguro que Josué se arrepentirá de haberse acercado a esta ciudad. Ven, Josué. Ven a Jericó. Acércate a que te dé la bienvenida que te tengo preparada. ¡Rodeen la ciudad! ¡Toquen las trompetas! Fuera de nuestro alcance. Solo rodean la ciudad y tocan sus trompetas. ¡Maldita raza! ¡Hebreos cobardes! ¡Creen que les tenemos miedo! ¡Ven! ¡Y trae a tus sucias pulgas del desierto! ¡Las aplastaré una por una! ¡Para demostrarte quién es el que tiene la fuerza! Los israelitas se alejan de la ciudad. Tal vez decidieron no atacar. Ya volverán. Con todas sus tribus. Lo sé. General, se han retirado sin tirar una sola flecha. Muy bien, los esperaremos. Algo deben estar tramando. No dejes que estos haraganes se diviertan mientras yo pienso en algo. Día tras día, Josué hizo que sus tropas marcharan alrededor de la ciudad. Y cada vez ordenaba que tocaran las trompetas. Todos oraban pidiendo pronto su liberación. Sus generales comenzaron a dudar de su sabiduría, pues las murallas de Jericó seguían pareciendo invencibles. Marchado alrededor de la ciudad tocando sus estúpidas trompetas. Es muy molesto oírlos. Si regresan mañana, quiero que salgas y los mates de una vez por todas. ¡O aléjalos de aquí! ¡O haz algo! Agadis, si salgo a perseguir a Josué ahora, estoy seguro que me conducirá a esas colinas donde esconde el resto de sus tropas, que quizás sean miles. ¡Miles!
Los estaremos esperando aquí. Y cuando vean que su juego no está dando resultado, entonces decidirá traer a todas sus tropas juntas a las murallas, donde nos daremos gusto matando hebreos, ¿eh? Gran señor Josué, mándame a morir por ti, si lo deseas. Pero no puedo hacer milagros. La despensa está vacía. Las raciones de esta noche fueron las últimas. Ya no hay nada para mañana. No sufras. Mañana nos surtiremos de las despensas de Jericó. Por 6 días he estudiado cada sección de las murallas y se puede asegurar que todo está bien resguardado. Si nos acercáramos ahora, nos devastarían muy fácilmente, pues ellos son muchos y nosotros pocos. Nuestra única esperanza sería derrumbar las rejas de la entrada. Pero ¿cómo las derrumbaríamos? Esas murallas son impenetrables. Lo lograré. Dios me ha revelado que esta ciudad se derrumbará ante nosotros en el 7º día por su mandato divino. Confíen en mí o déjenme. Benevolente Majestad, los israelitas ya vienen. ¿Para eso me despiertas? Esos hebreos marchan rodeando la ciudad cada día. ¿Qué importa? Por supuesto, Gran Majestad, pero esta mañana los sacerdotes sacrificarán en honor de Baal. Tus adorados súbditos están pidiendo que salgas para verte. Sí. Estarían perdidos sin mí. Diles que ahí estaré. ¡Aquí estoy! ¡Su adorado rey los ama! Comenzado a marchar alrededor de la ciudad. La procesión ya comenzó. El rey se disgustará si no vas a la ceremonia. Tal vez hasta te torture. Ya no iré allí más. Si desean que me maten, pero no volveré a adorar a Baal.
chivo. ¡Como el dios de los hebreos! Bueno, primero, mis queridos súbditos, todos oraremos por Baal. Luego, todos sacrificaremos al dios de los hebreos para mostrarles a esas bestias que nos acechan lo que pensamos todos de ellos y su ridículo dios. ¡Prepárense todos! ¡Pronto! ¡Tráiganos a todos! ¡Que los arqueros se pongan en posición! ¡Estén listos! ¡Que alguien suba la plataforma! ¡Y vigile la palanca! ¡Mira esto! ¡Están maniobrando para atacar la ciudad! ¡Con esa plebe! Está dirigiendo hacia acá. Se atreve a acercarse. Prepara a los arqueros. Que solo tiren cuando yo lo mande. No quiero terminar con los hebreos de la primera carga. Anda. Ven hacia mí, Josué. Ven a morir. Israelitas ya van a atacar la ciudad y ahora se están preparando a cargar. Pero estoy seguro de que los hititas los destazarán primero a todos. Será algo maravilloso de observar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás seguro de que no hay riesgo? El único riesgo, divina luz, es que los hebreos sean aniquilados muy pronto. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Ciudadanos de Jericó! ¡Tengo grandes noticias! ¡Iremos a las murallas juntos para presenciar un gran espectáculo! ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Él quiere atacar. Lo sé, pero se nota muy indeciso. ¡Ayudémoslo! ¡Traigan un cachorro hebreo! ¡Dense prisa! ¡Josué!
¡Mira hacia acá, perro hebreo! ¡Este es uno de tus pequeños gusanos! ¿Lo puedes ver? ¡Jessica! ¿Lo ves? ¡Ven! ¡Ven a mí, Josué! ¡Y lo dejaré caer en tus brazos! ¡Mi Jessica! ¡Cerdos! ¡No le hagan daño a mi nieta! ¡Conserva tu posición! ¡No te acerques! ¡No es tiempo de atacar todavía! ¿O quieres que sacrifique a este? ¡Al dios Baal! ¡Como los otros! ¡Asurabi! ¡Asurabi! ¡Han matado a todos! ¿Es este otro niño hebreo? Deja que la mate. ¡No! ¡Observen! ¡Poderosas murallas de Jericó! Aquí está la obra de Dios. Ahora, llenen sus corazones y sus almas con la ayuda del Señor. Sus brazos se volverán de hierro con su fuerza. Ahora, sacerdotes, toquen fuerte las trompetas.
Yo te odio, gusano feo y gordo. Tú provocaste que sucediera esto con la muerte de los niños de hebreos. ¡Debes esconderme! ¿Esconderte? Mis hermanos hebreos me perdonarán si te entrego a ellos, malvado Agadis. Ven, ven con tu abuelo. Gran Dios, gracias por liberar a tu siervo en este día. Lo mismo que has liberado a Israel. ¡Detente! Pueden salir. Ya pasó el peligro. Honorable señor, todos rogamos piedad. Ella es la mujer que nos salvó, mi señor. Levanten sus cabezas. No son prisioneros. Ustedes salvaron a los hijos de mi nación.
ahora son de los nuestros. Galadán, toma a esta valiente mujer y a su familia y permanece con ellos para que sepan. Dios. La ciudad de Jericó había sido destruida por su propia maldad, y Josué y su gente habían sobrevivido la prueba de fe en el Señor Dios.